¡Ahí vienen los menos
Mascarín. Se ve que son muy violentos. Sí, pero déjalo que se agarren a ellos. No van a traer muchos problemas, ¿verdad? Oye, qué padre estuvo la Marirutina, ¿verdad? Oye, fuerte el aplauso público. Llévanos al cine mejor. ¿Por qué? Pues es que para que no estén todos sentados ahí viendo las rutinas. Manita, no hay final. Hay que recordarle a toda la gente, a todo el público presente, que si quieren el mejor salón de fiestas de todo San Nicolás, ¿a qué teléfono tienen que marcar, bufona? Al 1404-0247-1874 y el 17-72-6967. ¡Ah! Dile que no se palme cuando estemos hablando. Así que ya saben que son tres líneas
fiestas. Diferentes. Son tres líneas diferentes para que marque al salón de fiestas Mani Manitos. Porque contamos con Baticueva, Castillo de Princesas, área de videojuegos, pista iluminada, área de bebés, mesa de hockey. También contamos con una pared escaladora, un laberinto, alberca de pelotas, toboganes, diversión. Y con la mejor merienda de todos los salones de fiesta. ¡Qué rico, mamito! Claro, porque en otros salones los chili dog todos quemados. O las hamburguesas con la carne de la más barata. ¡No! 100% casero. Claro, el salón Mani Manito 100% casero y con la mejor limpieza y la mejor calidad. Te agarraron la mejor higiene, claro está. Y hay que recordarle a todas las mamás que de lunes a jueves. ¿Cuándo? De lunes a jueves, para 100 personas, todo incluido en 5,950. ¿5,950 de lunes a jueves? Oye, ¿de lunes y viernes, sábado y domingo no iba? ¡Claro! Viernes, sábado y domingo tenemos el 20% de descuento. Así que ya sabe que tiene que marcar a qué teléfono, Pufona. 1404-0247-1806-1874 y el tercer número 1772-6967. Palomita. Y también contamos con el original show de los manitos y los dobles oficiales a un superprecio. A esos tres teléfonos puede pedir informes a las tres cosas: salón, originales y los dobles oficiales. Ahora vamos a bailar, a cantar y jugar con el show de Play. ¡Sí! ¡A loco! ¡Que no pare saltando! 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 ¡Que no pare! ¡Da, da, da, da! ¡Ellos son el show de Play originales de la televisión, irá. Claro que sí, marquen al 1876-1527 al 8105-2314. 50 líneas en el call center para que marquen. Ahí está mamacita atendiendo las llamadas, ¿verdad? Y se paren cualquier show. Y también pueden entrar, ¿a dónde? A nuestra página de Facebook, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál es? Mira, la gata te la va a decir. Mira, es, cállate, no te lo sabes. Es Show Infantil Play Kids. ¿Verdad? Para que entren, manito, y puedan ver todas las fotografías y cotizar y toda la cosa. ¡Claro! Ahora vamos un corte bailando. ¡Menea tu chamba! ¡Bolita, bolita! ¡Bolita, bolita! ¡Ale, bolita, bolita! ¡Corte y regresamos! ¡No le cambies! ¡Seguimos aquí! Regresamos con todo el ambiente y todo el ánimo porque ha llegado el momento de que tu amiguito, tu amiguita, corras por un plumón, un lápiz.
lápiz y una hoja, porque ha llegado el momento de dibujar con Jorge. No, me acordé de cuando, iba al Bad Crew y al escenario. Mira, checa, te cierra la tumba. ¡Él es! ¡Él es Jorge! ¡Villarreal! Traigo zapatos. ¡Ah! ¡Qué chido, verdad! ¿Dónde vives? Voy a la escuela. Porque es una sección cultural. Es la sección más seria que tenemos. No la podemos echar a perder. Pero es que me acuerdo de cuando yo era joven y iba al reloj. ¿Dónde? Al reloj en el barrio antiguo. ¿Y cómo bailabas en el reloj? Como, es que DJ George, no sé si tenga esas canciones porque él no es tan grande como yo. ¿Con qué canciones era? ¿Qué tipo de canciones? Pues era Fandango. Todavía estaba Lore Lore en Fandango. Mejor ha llegado el momento de dibujar con Jorge Villarreal. Niños, rápidamente vayan por su plumón, su lápiz y su hoja de máquina, porque hoy, ¿qué vamos a dibujar, mi Jorge Villarreal? Que hoy vamos a dibujar con puras bolas. ¿Cómo que con puras bolas? Con puras bolas vamos a dibujar. Jorge, pero es un plumón, un lápiz. ¿Cómo que puras bolas? O sea, vamos a dibujar puras bolas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer a Hulk. ¿Y Hulk de qué está hecho? De puras bolas. Ahí está. ¿No es por músculos? Bueno, o sea, vamos a dibujarlo con puros músculos. Ah, ok. ¿Y cómo vamos a hacer eso, mi Jorge? Con un lápiz y con una pluma y con un papel que ya tienen los niños. Ya tiene, espérame, déjame ver si está conectado Juanito. Dice que ya está. Ya está. Hay que recordarle a la gente que al final de la sección tomen la foto de su dibujo y la mande al Twitter, que es @mascarintv. Y @manitotv. ¡Claro! Porque ¿cómo vamos a empezar, mi Jorge Villarreal? Bueno, vamos a empezar a dibujar una bola grande, así, en la parte de arriba. Una bola grande. Y luego vamos a dibujar, después de que hicimos ya nuestra bola grande arriba, vamos a dibujar una bola todavía más grande a la mitad de esa que hicimos. Ok. Más grande. Ok, y luego vamos a dibujar una bola igual de grande como la cabeza que hicimos al principio, abajo, a la mitad de la bola grande que hicimos. ¿Ya? Y ahora vamos a dibujar otra bola a la mitad de la otra bola que habíamos hecho, como la otra bola que habíamos hecho. Me revolví. Oye, ¿son puras bolas? Pues te dije que íbamos a dibujar puras bolas, sí. Pero okay. Al final el resultado es lo que cuenta. ¿Sabes qué me está diciendo la gente por Twitter? Que no está viendo bien el dibujo. Necesitamos la toma aérea. Con tu control remoto, háblale al helicóptero, por favor. Control remoto para el helicóptero. Dile que se acerque el helicóptero, por favor. Ahí viene. A ver. ¿Vieron? Pero que no se acerque mucho el helicóptero porque me vuela las cosas. Y Jorge, ahora sí seguimos dibujando. A ver. Bueno, vamos a dibujar ahora una bola un poquito más pequeña en la orilla de la bola grande que habíamos dibujado. Y okay. Luego vamos a dibujar otra bola. Así. Ay, para no, abajo. Ya me hice bolas yo. Y luego vamos a dibujar otra bola todavía. Y otra bola a la misma altura de la última bola que dibujamos a mero abajo. Ok. Y luego vamos a dibujar otra bola para abajo y otra bola para el otro lado para hacer las piernas. Y luego los chamorros los vamos a dibujar entrecruzados. Y luego otra bola así aplastada para hacer los pies. Ok, estamos haciendo el esqueleto de Hulk, ¿verdad? De Hulk. Y luego unas últimas bolas aquí para hacer los puños. ¿Ok? Así, ya está. Ya está. Ahora, la primera bola que hicimos vamos a ponerla en una cruz.
a la primera bola. Para saber dónde va todo. Oye, es que la gente me está diciendo que no la están viendo bien. Necesitan la toma de la mosca. ¿De la mosca? Sí, con tu control remoto, háblale la toma de la mosca, por favor. A ver, ahí va, toma de mosca, ahí viene. Ay, mira, mira, ahí está la toma de la mosca, mira. No, mejor dejamos la toma de helicóptero, ¿verdad? Sí. No, no tenemos cotorreo. Bueno. Ah, DJ, yo no tengo cotorreo. A ver, ¿ahora qué esto podemos hacer, mijo? ¿Cómo hacen de mi sección cultural toda una algarabía de efectos? A ver, vamos. Bueno, a ya hicimos eso. Es la química, no física, magnífica, lírica, mística. La pintura lingüística, calidad olímpica. El carácter sale en la bella baile. En la casa cuando Wilson cante. Porque le dijo que ella baile y tiene que bailar. Porque tú sabes que esto se viene de cantando. Mato tipo mexicana, recibo lo digo, lo que tengo que decir. Primero me lavo las manos, me lavo los pies antes de subir. Pero ella baila, mira cómo baila. En la casa cuando Wilson canta. Porque esta nena se ve bien de arriba abajo. Esa es la baila para mi nuestra trama. En la casa cuando Wilson canta. ¿De dónde te acordaste, Jorge Villarreal? No, me acordé de... ¿Del Bacru? De cuando iba a las tardeadas de la secundaria. Bueno, allá en el Isteleón. Sigamos dibujando. Ya. Ya tenemos nuestro dibujo hecho en el esqueleto. Sí. Ahora vamos a sacar nuestro marcador para seguir... Oye, Jorge, esto. Yo tengo una duda. ¿Cómo le vamos a hacer para recalcar los músculos entre tanta bola? Mira, permíteme tantito porque hace mucho que no hacía... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo vas a hablar? ¿Cómo? A ver. ¡Ay, no! ¡Otra vez caí! Ok, vamos a dibujar. Ahora sí, vamos a ponerle los ojos... que le ponemos siempre en la parte de la orilla de la cruz que hicimos, en medio. Y luego le vamos a poner unas cejas bien pronunciadas, o sea, como unos rectángulos, porque está enojado. Así. Y luego le vamos a poner la nariz como un cuadrado, pero que no tiene una partecita en la parte de arriba. Y luego vamos a poner un rectángulo así, todo desbaratado, para hacerle la cara de enojado, la boca de enojado. Y una raya así. ¿Ok? Sí. Luego en la orilla le ponemos las orejas. Y después le vamos a poner todo el pelo así. Todo despeinado. Como cuando se levantan los niños en la mañana. Que se los van a llevar al kinder o a la primaria. Así. Como a Juanito. Como a Juanito que está... Ahorita lo tengo ocupado, está chateando. Okay. Y luego ya le ponemos aquí la quijada. Ya está la ropa, la cabeza... que es lo más importante. Y ahora vamos a seguir solamente las líneas. Vamos a seguir solamente las líneas que hicimos en las orillas de los círculos para seguir haciendo el cuerpo. O sea, solamente lo de la orilla. ¡Órale! Y con eso le estamos dando forma a los músculos. A los músculos, exactamente. Oye, Jorge Villarreal, ¿en serio que eres un maestro en el dibujo, mi Jorge? Mira nomás. Entonces, los círculos nos están ayudando, amiguitos, a hacer la forma de los músculos de Hulk. ¿Es correcto? Así es. Y cuando lleguemos a la orilla de la bola de del círculo que separa las piernas, vamos a poner una raya aquí, porque ahí va el calzón, el pantalón roto. Y le vamos a poner como unos picos, como que está roto el pantalón, lo rompió de tan grande que se puso. Y luego le vamos a poner aquí... También siguiendo las líneas, pero le rompemos el pantalón en la rodilla. Así. Llegamos y le rompemos. Y le ponemos un círculo aquí como que le rompió también la rodilla. Y luego ya le conectamos también los pies y le ponemos los deditos. 1, 2, 3, 4 y 5 dedos. Igual del otro lado le hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a ponerle aquí el dedo pulgar.
y los demás dedos así con el... con, como que están cerrados, con el puño cerrado. Ok. Y luego ya le ponemos aquí una lunita y otra lunita para hacerle el pecho. Y luego hacemos una casita con cuatro lados. Y ya quedó el personaje. Ya los demás músculos que ustedes le pueden poner ya van a quedar hechos con el personaje, ya según la posición que ustedes le pongan, y ya le ponen todos los detalles. ¡Oye, fuerte el aplauso, público! El dibujo a todos los niños, que así les tuvo que quedar el dibujo de Hulk. ¿Recuerden? A ver el tuyo, a ver el tuyo. Miren el mío, miren, este es el de Jorge Villarreal. Este es el mío. Ahora, ¿a ti cómo te quedó, Mascarín? A ver, vamos a ver de Mascarín. Ah, a ver, Mascarín. A ver, voltealo. Voltealo. La... ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, aprendí mejor! O sea, no manches. De Jorge Villarreal le quedó así como trae. ¿Qué? Pues es que el alumno supera al maestro, ¿no? Ah, bueno, ¿a qué teléfonos podemos contratar el show de Rodeo Kids? ¿ABC Diversión o algún diseño de Jorge Villarreal? Bueno, ya no les doy mi teléfono porque ya está lleno de 2014 y 2015. Pero les quiero decir una cosa. ¿Qué cosa? Los niños se pueden divertir dibujando a Hulk, pero también pueden hacer otras variantes con el esqueleto que hicieron, porque cuando hacen el esqueleto se pueden divertir haciendo otros personajes. Por ejemplo, miren, este es un Mascarín Hulk. Así. ¡Órale! O sea, pueden hacer diferentes diseños con el mismo esqueleto, nada más con diferente cara o ropa, ¿verdad? Ajá. Ahora, por ejemplo, este es el manito cuando llegan tarde todos a piñatas. Este que les voy a enseñar que estaba aquí, que lo tenía acá. Aquí está. Cuando llega manito. Así es, cuando llega tarde a piñatas, se enoja mucho. Yo no me enojo con los muchachos. ¿Estás seguro, manito? Así lo dejamos. Bueno, así que ya saben que esta fue la sección de Jorge Villarreal. Pero no de... Los teléfonos de Jorge, así bailando. ¿Cuáles son los teléfonos de Jorge Villarreal? ¡Échale! ¿Cuáles son, Jorge? Los teléfonos. Sí, los teléfonos, por favor. A ver, ¿qué vas a hacer, mi Jorge? Mano, déjamelos todo el programa, porfa. Si puedes, en los comerciales de los manitos también échame. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, mi Jorge, por habernos acompañado y por habernos enseñado a dibujar a Hulk, ¿verdad? Sí. Y ahora sí, Jorge, ha llegado el momento de recordar a todas las mamás, a todos los papás, que si quieren el mejor salón de San Nicolás, ¿cuál es el salón? ¡Manito! Estamos viendo las imágenes del salón de fiestas Mani Manitos, ahora más grande. Son dos pisos de diversión. Contamos con pista iluminada, área de bebés, una baticueva, castillo de princesas, pared escaladora. Aparte, contamos con la mejor merienda de todos los salones de fiesta. Y tenemos una gran promoción. Si usted, mami, papi, contrata de lunes a jueves, escuche muy bien, de lunes a jueves, en el salón de fiestas Mani Manitos, le va a salir en 5,950. ¡Claro! Es una ganga. 5,950 de lunes a jueves. ¿No vieron la tapa de mi pluma? Es que yo las compro. Ahí está, míralo. Muchas gracias, Jorge. De lunes a jueves, 5,950. Oye, ¿y de viernes, sábado y domingo?
verano, viernes, sábado y domingo con el 20% de descuento. ¡Wow! Vamos a decirles qué contienen los dos paquetes. Contienen la piñata, contienen el pastel, sí. Contienen aguas frescas refil, sí. Botana refil, sí. La merienda, sí. La animación show completamente gratis, completamente gratis, y aparte la super calidad de la merienda, la super calidad del salón y de los videojuegos, de los inflables, se va a sentir como una reina. Sí, la o rey. Tú. O sea, el salón profesional, si se nos va la luz, aquí tenemos velas. ¡Claro! ¡Velitos para que no suelten! Así que ya saben que el salón de fiestas Manimanitos es el más económico de toda la zona. Y por ser económico, no quiere decir que tenga una excelente calidad. Es el mejor salón y la mejor opción. Así que ya saben que qué teléfonos tienen que marcar, mascarín. ¡Chequen precios! ¡Chequen precios! 1404-0247 y 1806-1874. También contamos con un tercer número que está apareciendo en pantalla. Y hay que recordar que esos mismos teléfonos pueden pedir informes del original show de los Manitos y de los dobles oficiales. Y del salón. ¡Claro! Y ahora vamos a bailar con nuestros amigos de Play... ¡Sí! ¡Play! No, perdón. Kids, Play Kids ya bailó. Más adelante. Sí. Porque ahora vamos con fiesta... ¡Circo! Es que no me funciona el chícharo. Chícharo, chícharo. Cantemos del 1 al 10. Nos hayan aprendido, manito, allá en casita. ¡Claro! Claro que sí. ¿Y a qué teléfonos pueden contratar si quieren esta canción, estas botargas, este baile en su fiesta? Ay, pues bien fácil, manito. Mira, para que todas las mamis anoten, el teléfono es 2045-3037. O el 2043-2628. Hablen en este momento para que le den la promoción del vestuario gratis. Así es, totalmente gratis el vestuario. Así es de que mami contrate y el vestuario es totalmente gratis. Ahí le van los números otra vez, ¿qué te parece? Claro, ¿cuáles son los números, mi compadrito? 2045-3037. O el 2043-2628. Es que es el chícharo que me confunde. Es que, ah, es que es hombre. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No. Vamos un corte. Ay, no, qué bárbaro. Regresamos al programa. ¡Está buenísimo! Oye, Roberto, Roberto. Oye, se llama Juan, se llama Juan. We'll be right back.
De que mami, papi, niños y niñas corran por una pluma, un lápiz y un papel para que apunten los teléfonos del original show de los manitos. ¿Que cuáles son, Carla? Es el 1404-0247, el 1806-1874 y el 1772-6967, manito. ¡Oh! Para que sí quieran saber, a esos tres teléfonos pueden marcar para pedir informes del salón y del show. Por ejemplo, si usted contrata el salón de fiestas Manimanitos de lunes a jueves, escuche muy bien, el salón de fiestas Manimanitos de lunes a jueves. ¿Cuál la gemela? En tan solo 5,950. ¡Ay, qué barato! Y es un paquete para 100 personas, ¿eh? Todo incluido. Sí, todo incluido. Paquete al todo. Claro, porque incluye la piñata, el pastel, sí, la merienda, botana refil, aguas frescas refil, la animación show completamente gratis y aparte incluye refrescos durante la merienda. Así que ya sabe que este paquete de lunes a jueves de 5,950 es para 100 personas. 100 personas. Oye, ¿y si yo lo quiero hacer en viernes, sábado, domingo, fin de semana? Claro, también tenemos promoción. En el precio normal de viernes, sábado y domingo tenemos el 20% de descuento. ¡Qué barato! ¡Claro! Oye, yo sí vine y aproveché y hice mi piñata aquí. Claro, la piñata del sobrinito de las gemelas hicieron aquí en el salón Manimanitos. Sí, bien cómodo, bien a gusto. Claro. Oye, estaba el calor, pero bien padre porque bien climatizado. Sí, claro. Y la tía pusieron todo. ¿Qué? Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y también contamos con el show de los dobles oficiales con Paola y la bufona. ¿Verdad que sí, bufona? Sí, porque llevamos a su piñata a la princesa que más le guste a la reina de la casa. Si es Rapunzel, de Rapunzel me visto. Claro. Si es de Cenicienta, de Cenicienta. Si es de María Mercedes, de María Mercedes me visto. Y si es de Frozen o cualquier princesa, ustedes se disfrazan. ¿Verdad que sí, Paola? Claro que sí, también de Toy Story para los niños o cualquier personaje. Ella se viste de la sirenita Ariel. ¡Claro! Sí. Cualquier princesa que ustedes quieran, el show de los dobles oficiales se disfrazan y hacen una bonita parodia. Pero también a sus teléfonos pueden contratar el original show de los manitos con las gemelas. ¡Claro que sí, manito! Porque en el original show de los manitos van sus amigas, las gemelas, pero también van las gemensas. Sí. Y aparte, hacemos una parodia de Cenicienta bien divertida y aparte un desfile de hermosas princesas. ¡Claro! Y contamos con 1,000 pesos de descuento. ¡Ay, si no quiere... es cierto! ¡Claro! Y válido todo el año, ¿eh? ¡Ay, si mi fiesta es en noviembre, me lo vas a hacer válido! ¡Claro! Usted abre esos tres teléfonos que están apareciendo en pantalla y pregunte por los 1,000 pesos, por la promoción del salón, por la promoción de los dobles oficiales, por cualquier promoción a esos tres teléfonos. Ahora ha llegado el momento de ponernos un poquito románticos, un poquito apapachados y así, porque ha llegado la hora de que Mascarín le va a cantar al amor. ¡Échale! ¡Ué, a loco! Que ya me acerqué a ti, que ya no te...
señores, niños y niñas, el día de hoy tenemos una gran reta. Porque desde el día que se vieron a los ojos, tuvieron esa rivalidad, ¿verdad? Esa rivalidad. Y sí. ¡Traen un coraje! ¿Traen un qué? ¡Traen un coraje! Que se quieren desgreñar, pero eso no es de niñas. No. No. Por eso, el día de hoy, vamos a hacer una reta de baile. La primera participante es una de las animadoras del show de los dobles oficiales de los manitos. Ella es Paola. Bien, más. Espérate. Tu presentación. ¿Para qué me la pones, George? ¡Ah! Ahora, vamos con su rival. Que ella dice que la va a dañar. Le trae un coraje. ¿De cuál es? Le trae un coraje de aquellos. Su contrincante es la gata. Mira nomás. La gata. Ah, es que se le rompió el tacón. Gata. ¿Ya me vieron, niños? Ah, estaba disfrazada de la sirenita. Ah, no, ese eres tú. Eras, súbete, eras una de mis botargas consentidas. ¿Te tenía aquí? Te tengo acá. No, manito, perdóname. No. ¿Te tenía aquí? Te tengo acá. No, no, manito, perdóname, en serio. No lo vuelvo a hacer. ¡Quítate tú, loca! No es cierto, manito. Mande. No es cierto, no es de que la tengas aquí y luego la tienes aquí. La tenías en el locker, ahora la tienes aquí. Manito, ella me preocupa mucho. ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué esa rivalidad entre ustedes? Paola, en verdad, okay. Si tienes problemas, atiéndete, mija, en serio. No, yo tengo esta vitalidad de naturaleza. Quiero ver. Claro. Vamos a hacer... bailar. Vamos a hacer una reta de baile. La primera participante es Paola, la animadora de los dobles oficiales. ¿Y cómo baila? ¡Échale mi George a loco! Mira de cadera, no cadera. ¿Qué es eso? Oh, mira de cadera, no cadera. Mira de cadera, no cadera. Tú la tienes gorda, por eso te ves buena. Bien, bien. Paola, vas a tu lugar, por favor, de este lado. Gata, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué opinas sobre los pasos de baile de Paola? No, ¡qué mugrero, manito! ¿Qué es eso? No sé por qué la tienes aquí. ¡Vete! ¡Ahora sigue! ¡Supérame, mamacita! ¿A mí no me vas a faltar al respeto? No, 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 no se pegue. No se pueden pegar. Es un programa infantil. Ok, manito, te... ¡Sigo yo! ¡Traen un coraje de aquellos! ¡Sigo yo! ¡Ahí va! ¡La gata! ¡Chile! Vamos a hacer esto porque me están informando que la que pierda en esta reta. ¡Ay, buenísima! La que pierda en esta reta. ¿Sí, Richard? ¿Sí, Richard? ¿Sí, Richard? Ok, Richard me está comunicando. ¿Qué?
¿Sí, Richard? ¿Congelado, Richard? Ok, no hay problema, no hay problema. Richard, que la perdedora de esta reta le van a hacer bolita. Así que la perdedora de esta reta... Deja el micrófono allá, no queremos accidentes, por favor. No es de que ella le vayan a hacer. No, es de que tú hayas perdido, hermana. Es por seguridad tuya. La que perdió en esta reta es... ¡La gata! ¡Bolita, bolita, bolita, bolita! ¡Bolita, bolita! ¿Qué pasó, manito? Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. No, si el vato, si el vato. Compadre, compadre. Compadre. Me están informando. ¿Qué? Sí, ¿qué pasó, Richard? ¿Qué pasó, Richard? Ok. Sí. Me está informando, Richard, que... Ya no, porque Pedro se avienta bien feo. Pedro y Pablo. Que la animadora se fue de la bolita normal. Eso quiere decir que bolita de nuevo. Bolita, bolita, bolita. Bolita, muchachas, bolita. Bolita, bolita. Ahí va, ¡Ay, va Pedro! Pedro y Pablo. Vamos a ver. Ay, no, ¿qué pasó? Compadre. Vamos a ver la repetición. Chale. ¿Me están informando? ¿Sí, Richard? Ok, Richard. Gata, que aguantes vara. Ya no, por favor, ya no. No, gata, me están informando que esa bolita fueron de muchachas y fue una bolita tranqui. Ok, está bien, ¿qué voy a hacer entonces? ¡Bolita! ¡Con botargas! ¡Bolita, bolita! ¡Bolita, muchachos! ¡Ya, muchachos! ¡Sáquenlo! ¡Sáquen a la gata! ¡Sáquen a la gata, por favor! Mejor, hay que recordarle a todo el público que si quieren hacer su... Si quieren hacer su fiesta en el mejor salón de fiestas infantiles, contraten el salón de fiestas Manimanitos de 2 pisos. Sí, son 2 pisos de diversión. Contamos con baticueva, pista iluminada, área de bebés, área de videojuegos, área de inflables, laberinto, alberca de pelotas, pista iluminada y demás. Sí, manito, todo excelente. Claro, y recuerden que de lunes a jueves sale el paquete para 100 personas en 5,950. Así que ya saben que de lunes a jueves en el salón de fiestas Manimanitos, 5,950. Paquete para 100 personas, todo incluido. ¿Y viernes, sábado y domingo? Tenemos el 20% de descuento en precio normal de fin de semana, ¿eh? ¡Wow! Así que ya saben, mamis y papis, que si busca un salón de fiestas, el mejor salón de fiestas de San Nicolás de los Garza es el salón de fiestas Mani... ¡Manitos! ¿Y dónde está ubicado el salón de fiestas Mani Manitos? Avenida Sendero, casi esquina con Avenida República Mexicana. Con estos precios, la gente brinca de locura, ¿eh? Brinca de locura. Mira, no me estoy... ¡Bolita! Así que ya saben, el salón de fiestas Manimanitos con grandes promociones. Y este fue su programa. ¡Está buenísimo! ¡Nos vemos! ¡Hey!
la música.